de base. Gracias, muchas gracias, gracias. Permiso, permiso, gracias. Mexicanos. Gracias, ¿cómo estás, mucho gusto, Vamos. Chiquillo. Señor presidente, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, caray? ¿Qué? ¿Cómo estás, Gracias, muchachos. ¿Quién gracias. Es ese gordo que viene con usted? Qué gusto saludar. Es unas personas de seguridad, ¿verdad? Pero con toda seguridad. Pasa por ahí. Muchas gracias. ¿Dónde me, aquí, me siento? Gracias. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Pues muchas gracias. Bien. Muy contento de estar pues aquí con todos ustedes, con todas ustedes. Gracias. Siéntese, por muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué gusto de estar aquí en sus estudios de la Jusco. Es verdaderamente... No, estamos en Corea. Un gusto estar con ustedes aquí en México, poderlos saludar. Estamos en Corea, señor presidente. Qué bien. Hombre, pues... Señor presidente, estamos en Corea. No. Cállate el hocico, te estoy diciendo. Qué barbaridad. Estamos en México, ¿no? Porque no le pedí permiso al Congreso para salir. No, están falconeando. Se vino de escapada. Porque ya ves cómo se ponen, ¿no? Sí, se ponen. ¿Por qué no lo dejan salir tan fácilmente? Esto. Es un teléfono, señor presidente. Los conozco perfectamente, No te pases de lanza, chiquito, porque... Pues mira, José Ramón, mexicanos... Mexicanas... Es un gusto tener la posibilidad de estar en estos momentos dándole un poco de aliento a nuestro seleccionado. Muy contentos por los resultados que ha habido. Y esperemos que esto, pues, continúe, ¿no? Que vaya en ascenso, José Ramón. Sí. ¿Cómo va el país, señor presidente? Déjame checar porque luego Fidel Castro me pone unos cuatro, güey. No, ¿cómo crees, señor presidente? Okay, aquí no le grabamos nada. Está bien. Dígame. Pero ¿cómo va México? Bueno, México va, ¿cómo va bien. La reforma fiscal. Ah, está hablando, yo creo que de las elecciones. No, ya, del país. Qué lache. Sí, mire usted, José Ramón, México va bien. Traigo yo algunas ideas que hemos denominado, quisiera yo presentarlas aquí, José Ramón, al pueblo y a la Puebla de México, presentarles algunas ideas que tenemos, pues, para mejorar la economía del país, aprovechando esta euforia mundialista. ¿Y qué ideas tiene? Porque además la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, no lo deja trabajar mucho, los partidos de oposición lo traen a usted amarrado, difícil, ¿no? Es amarrado, no, porque ni que fuera vaca, ¿verdad? Bueno, no te pases. Lo tienen, me tienen muy restringido. Ciertamente. Aplica mucha presión, el pressing, como dicen en el fútbol, ¿no? El pressing, como dicen. El pressing, me dicen a mí. El pressing. El pressing. Bueno, ciertamente, pues hay un poco de eso, pero es la actitud democrática, es la situación republicana que afortunadamente vivimos en México y que cambiamos el 2 de julio del 2000, ¿verdad? No hay que vivir tanto de gloria pasada, pero... ¿Usted pues, cree, señor presidente, que ya estamos realmente en un país democrático? Ciertamente ya lo estamos, claro que ya lo estamos. ¿Estás incómodo en la silla? ¿Estás incómodo en la silla? No estoy tú. No. Está bien. Ciertamente... Quisiera presentarle, señor Fernández, como decía yo, este plan que yo traigo, que he denominado, ve usted, a ver, aquí lo traigo yo, como el Pronamundepe. Pronamundepe. Así es el Pronamundepe, señor Fernández, mexicanos, mexicanas, deja quitar el dedalito este, me queda de dedal, el vasito ese a mí, ¿no? Qué lache. Mire usted, el Pronamundepe es el Programa Nacional de Mundialización de la Economía Personal. ¿Y qué es esto, señor presidente? No le entiendo nada. ¿Tú también? No lo entiendo aquí. Mira, te voy a explicar. Un poco la idea es aprovechar esta situación del microchangarro, José Ramón, que la gente aproveche en momentos del mundial, los precios suben. Mire usted, aquí si te quieres tomar una botellita de agua, ¿cuánto cuesta, señor Jaramillo? Está carísimo, ¿verdad? Cuesta $30. Si la quieres fría, pues ya mejor dejas el enganche de la casa. ¿Me entiendes? $30 cuesta la botellita de agua. Está muy cara. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa euforia mundialista y poder, la uno, la dos, la tres, y poder incrementar la economía personal? Por ejemplo, hemos traído, mire usted, estas botas con tacos.
qué chulada. A ver, botas ahí para tacos. Correr en, pues en mi ranchito. ¿Están buenas? ¿Esta las usa usted? Esta las uso yo cuando jugamos fútbol allí en el ranchito, en el rancho que tengo. ¿Juega fútbol? Yo alguna vez lo vi jugar fútbol. Sí, ¿y qué le pareció? Regular son. Bueno, bien, bueno, mal, regular. Sobre. Bueno, bien, pero mal. Pero bueno, realmente quiero poner algunos ejemplos que traigo. Quiero mostrar, por ejemplo, no es lo mismo hacer sopes, hacer tostadas, hacer garnachas en época no mundialista que hacerlas en época mundialista. Si me permite, quiero ver este bonito ejemplo que tenemos en el video de una mexicana con enorme emoción por, pues, ayudar en su economía, que ha creado, mire usted, ella es una persona que se dedica a hacer sopecitos y ha creado ella el sope mundialista, ve usted, hecho ahí ni más ni menos que en forma de pelotita que se puede vender un poco más caro. Vea qué gran ejemplo, se le pone ahí su epazote, su cebolla, su queso, ve usted, y se puede vender un poco más caro, vea, la gente se pone contenta, la gente se pone feliz, señor Fernández, sí, ¿le gustó la idea? El changarro, sí, el micro changarro. Sí. ¿Usted cómo tiene el changarro? Cerrado en ese momento. Tenemos otros ejemplos. Mire usted, hay lo que se llama, se denomina ciertamente negocio de temporada, ¿no? Por ejemplo, a principios de año, por ahí del 6 de enero, una bonita tradición mexicana es pues esto de sacarse foto con los Reyes Magos. Pero después del 6 de enero, pues eso pasa a valer completamente sorbete. Por eso se iluminaron los Reyes Magos y los transformamos en jugadores de fútbol. Ve usted, ¿no? Se toman foto ya en época del Mundial, aquí a Melchor, Gaspar y Baltasar. Uno lo hasta autógrafo, lo viste de Beckenbauer, mira nada más, ¿no? Ya puede ampliarse esta posibilidad. José Ramón, a este le puedes vestir de Maradona, ¿no? Y pues, ¿qué me dices de Pelé? ¿No? Esas posibilidades, José Ramón, son ideas que se me han ocurrido a mí para hacer este programa. ¿Tiene usted muchas ideas, señor presidente? Pues fíjate que sí. ¿Y las lleva a cabo? Pues sí, efectivamente, tenemos una idea más para los amigos, las amigas que viven ahí en los lugares. Le llaman de Cuba, señor presidente. A ver, permítame, por favor. Bueno, Fidel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fidel? Hombre, qué gusto, ¿eh? A ver si vienes aquí a Corea, yo te invito, ¿cómo no? Sí, mira, nomás te voy a pedir un favor, Fidel, entragando y en yéndose, por favor, Fidel, pides nota porque nos están pidiendo aquí para los viáticos, sí, y después de decir, te puedes sentar junto a mí, claro que sí, mando un saludo a los que están grabando, con mucho gusto lo repito porque creo que no quedó bien la grabación, ¿verdad? Sí, mira, te sientas junto a mí y terminando, me haces favor de retirarte, Que nomás no tenemos boleto para ti, para la final, Hasta luego, Te estimo mucho, hasta luego, Bien, traía yo... Gracias, señor presidente. ...algo que tenemos para la economía, José Ramón. Ándale, la Copa del Mundo. Es la Copa del Mundo, pero hecha de barro. Hecha de barro, sí. Vea usted qué bonita, ¿no? Yo creo que los artesanos mexicanos pesa, la podrían... Pesa. Sí, sí, pesa. A ver, dame la mano. Por si tengo las manos... ¡Ándale! De por sí tengo las manos grandes contigo, no sabes qué bien me siento, con esas manitas. José Ramón, quiero agradecerte. Muy grande. Me tengo que regresar porque... ¿Por qué? Es que avisé ahí en la casa, en Los Pinos. Dije, ahorita vengo, voy a la Mundial. Es el Mundial y la Mundial, pero la Mundial es un changarrito que está ahí, ¿no? Es cerca una tienda de abarrotes y dijo, voy al Mundial, a la Mundial. Creyeron que... ¿Pero va a regresar o no? ¿A dónde? Si México, aquí. Si México gana, sí. Si México le gana a Ecuador y califica... Abrázate, miéntela. Con los italianos. Sí, señor. Y califica, venga usted. Ciertamente. Para estar con los mexicanos. Mi apoyo a los muchachos, al Vasco Aguirre, a todos los seleccionados. Yo regresaría, José Ramón, si tú tienes a bien ciertamente invitarme. Estás invitado, señor Fox. Muchísimas gracias. Señor presidente. Qué bueno. Mucho gusto en que haya estado con nosotros. Señor Fernández. Me da mucho gusto saludarlo. Venga por acá, señor presidente. Gracias, José Ramón. Gracias, José Ramón. Muchísimas gracias, José Ramón, por el apoyo. Muchísimas gracias a TV Azteca. José Ramón. Sí, señor presidente. Gracias, José Ramón. Arrímate para la foto. La foto con el señor presidente. Aquí. Hasta luego, chiquillos. Gracias, gracias. Gracias, José Ramón. Gracias.